Yo lo puedo decir de manera categórica, mi querido Manuel, dirigiéndome al país, dirigiéndome a través de las cuerdas de Radio Exitosa, a todo el país, que en ningún momento Luis Aragón o Luis Ángel Aragón ha pactado con el gobierno temas ilegales, temas al margen de la ley, temas que estén a favor de la corrupción, ni mucho menos. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con el congresista Luis Aragón, congresista de Acción Popular. Y según se ha señalado por acuerdo de su bancada, candidato a la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República, elección, dicho sea de paso, que se debe realizar el próximo lunes 12 de septiembre. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Manuel y Katiuska. Saludar a la población, a todo el país a través de las ondas de Radio Exitosa. Muy buenos días. Gracias buenos por respondernos. Días, parlamentario, por favor. A ver, yo quiero enlazar la última noticia que hemos presentado y justamente una acusación de violación sexual por la cual cae sobre el parlamentario Freddy Díaz. La pregunta es, ¿cuándo se verá la reactivación de la subcomisión de acusaciones constitucionales? Porque la gente, la población está exigiendo eso, ¿no? Que caiga el peso de la ley y sobre todo el peso del Congreso de la República. Bueno, lo más antes posible. Es una necesidad que se priorice, por supuesto, la conformación de la mesa directiva de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Dicho sea de paso, sobre el tema de la acusación de violación sexual del colega Freddy Díaz, el día de hoy también está dentro de uno de los puntos de agenda de orden del día del Pleno del Congreso. El pleno será a las 4 de la tarde, nos han convocado para ver primero el tema de la interpelación. Al ministro del Interior, ¿no? Willy Huerta, tendrá que responder al pliego interpelatorio. Y también está dentro de la agenda del orden del día el tema de la violación sexual del colega Freddy Díaz. Yo exijo también, estoy de acuerdo, que la subcomisión de acusaciones constitucionales, dicho sea de paso, también tenga que ya empezar a funcionar. Ha habido, entiendo, algunos temas administrativos en cuanto al número de integrantes de la subcomisión y bueno, por supuesto es muy importante que estén funciones, ¿no? Ahora, su candidatura, congresista Aragón, se inscribe como una candidatura de Acción Popular, desprendida del famoso bloque opositor o bloque democrático. Es una tercera opción porque nos queda claro que hay un bloque oficialista que propone a Bellido. Hay un bloque opositor claramente definido, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, que propone a Williams o probablemente a Echaíz, y ustedes desde Acción Popular. ¿Cómo está, en todo caso, qué rol va a jugar Acción Popular y su candidatura en medio de estas dos posiciones marcadamente distantes? Bueno, en realidad no está, tú lo has dicho, Manuel, no está inmersa dentro del denominado bloque democrático. Entiendo que bancadas como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular están teniendo sus reuniones propias y probablemente presenten una candidatura. Y también el sector de partidos políticos o grupos parlamentarios que están con el gobierno tendrán una o hasta dos candidaturas. Eso todavía no lo sabemos. Uh-huh. Esta es una candidatura que surgió de manera autónoma, a la interna, dentro del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Hubo una reunión de bancada el día de ayer, en horas de la tarde, y bueno, obviamente que hubo todo un debate y surgió esta posibilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Se inició el diálogo con otras fuerzas políticas? Se va a iniciar el diálogo a partir del día de hoy. Esa es una tarea, digamos, que tendrá que ser realizada por no solamente el vocero, sino todos los integrantes del grupo parlamentario. Se va a iniciar el diálogo. Yo creo que eso es lo mejor que puede ocurrir dentro de un ambiente de concertación democrática, ¿no? Conversar, dialogar. Creo que hay que intercambiar opiniones, esto por el bien del país, y bueno, esperemos los mejores resultados estos días por el bien del país, ¿no? ¿Y usted siente que es más posible conversar con el bloque opositor o con el bloque oficialista? ¿Con Fuerza Popular, con Avanza País, con Renovación Popular o con el bloque magisterial, Cambio Democrático o el propio Perú Libre? No tenemos ningún problema
digamos, mi querido Manuel, de conversar con bancadas como Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Libre, y con aquellas fuerzas que realmente sean democráticas también del otro lado. Es decir, conversar no es pactar, pero tenemos que tener... Pero pues, cuando hace usted esa diferenciación de... Pero cuando usted hace la diferenciación fuerzas que realmente sean democráticas, ¿es que usted entiende que hay fuerzas que no son realmente democráticas en el bloque opositor? No es la mejor, digamos... bueno, yo digo bloque democrático porque comúnmente se llama así, ¿no? Porque en realidad todas las fuerzas creo que son democráticas. ¿Pero le parece todas que en ese bloque democrático hay algún grupo político con el que usted no conversaría? No. Dentro del autodenominado bloque democrático, yo creo que hay que conversar con todas las fuerzas políticas, no en estos momentos, obviamente exitosa. No podemos disgregar, pero sí tenemos las cosas claras. No podemos fomentar la corrupción, estamos en una lucha total contra la corrupción, obviamente hay principios claros que creo que debe tener todo candidato. Sí, pero hablando de cosas claras, este bloque tiene una cosa clara: vacancia presidencial, clarísima. ¿Cuál es su posición en relación a ese tema? Bueno, mi posición no está en esa línea extrema y tampoco nunca la he estado. No es que me esté acomodando a las circunstancias, en esta coyuntura, por ser por esta candidatura. No, ahí están los registros de votaciones. Nosotros votamos en contra de las dos mociones porque no, obviamente por los argumentos técnicos y jurídicos que se expuestan en su momento, ¿no? Entonces, particularmente si tú me preguntas si estamos en una posición, no estamos en esa posición de inicio o de saque, ¿no? Bien, ¿y cuál es su postura sobre el adelanto de elecciones, ¿no? Porque en un panorama negativo para el presidente y la vicepresidenta, el siguiente presidente del Congreso sería el siguiente mandatario del país. ¿Qué opinas sobre eso? Que se vayan todos. Lo he declarado ya en algunos medios de comunicación días previos y obviamente me reafirmo en lo que he manifestado. Yo no estoy en contra per se del adelanto de elecciones. Finalmente tiene que ser parte del debate. Es parte del debate ya y que se siga debatiendo o se empiece a debatir en todo caso. Dentro de la Comisión de Constitución, ya hubo una presentación el día de ayer de la colega Dina Calle, obviamente no estuvo la otra colega, si parece, en fin, que se empiece a debatir y se está empezando a debatir. En estos momentos, por las circunstancias del país y por todo el momento que atravesamos, político, social, económico, etcétera, etcétera, que ya sabemos, no, personalmente no me opongo, no tendría por qué oponer, digamos, a una convocatoria, de ser el caso, exista pues concertación y voluntades de las diferentes fuerzas políticas del país. Pero no es su primera opción. Lo dije también, algunas reformas políticas, para mí sería importante que puedan hacerse, por supuesto. Ok, pero entiendo que no sería su primera opción, ni vacancia, ni sería su primera opción el asunto de adelanto de elecciones. Por tanto, su primera opción es quedarnos hasta el 28 de julio de 2026, este Congreso y este presidente. Mira, yo te digo, si bien es cierto, no estamos apostando por la vacancia presidencial de inmediato, ¿no? De inmediato, el día de mañana, ¿no? Pero eso no significa que nos tengamos que quedar necesariamente hasta el 2026, ¿no? No necesariamente. Tampoco estoy buscando, o estamos buscando, nunca Acción Popular ha buscado el tema de la vacancia, no porque quiera blindar al gobierno, o sea, no porque sea un apéndice del gobierno, ni mucho menos. No, este es un proceso serio. ¿No es cierto? Hay un proceso de vacancia en curso, un proceso de vacancia en giro que se está siendo elaborado por algunos congresistas, ¿no? Entiendo, no ha sido presentado a la fecha. Entonces, ese proceso hay que analizarlo, hay que verlo, ¿no? Pero no significa que nos estemos aferrando, digamos, al 2026. Si nos tenemos que ir antes todos, nos vamos, pero que exista un consenso político de gobierno y de oposición. Ahí justamente quiero ir. Si usted gana, ¿cuál es la agenda que va a impulsar? ¿Ustedes van a buscar trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo? Porque lo que dice Salas es, el siguiente presidente del Congreso debe dejar las reuniones para complotar una vacancia presidencial. No, esa no es la agenda. O sea, el tema, si nosotros vamos a en algún momento a asumir, digamos, bueno, falta mucho. Yo sé que son días de conversaciones, de diálogos, candidaturas, precandidaturas, en fin, falta mucho. Pero, de ser el caso, al margen de los nombres, ¿no?
Yo creo que el nuevo presidente o presidenta, de ser el caso, del Congreso, no tiene que estar en una posición ya de buscar inmediatamente la vacancia presidencial. Esto es un proceso. Sabemos que estamos en malas condiciones, que es una situación muy complicada a nivel ya de todo lo institucional, etcétera, por la cual estamos atravesando. Pero que sea la agenda, por lo menos te hablo a título personal, prima facie, de buscar. Uno sale elegido mañana y pasado mañana ver la vacancia, esa no particularmente, pero, yo no lo veo, entiende, como la agenda primera, como la agenda inmediata. Entiende usted que esa posición le favorece enormemente al gobierno, o sea, queriendo o sin querer, consciente o no consciente, de acuerdo o con desacuerdo, con pactos o no pactos, siendo apéndice o no, como usted mismo ha señalado, del gobierno, pero su discurso le suena muy bien a Palacio de Gobierno, es decir, entrar a ser presidente del Congreso y, por supuesto, el tema de vacancia o el tema de adelanto de elecciones no son los temas de agenda prioritaria, sino otros temas. ¿Usted ha hecho un deslinde claro al interior de Acción Popular y fuera de Acción Popular sobre su vinculación con los probables niños, este grupo de congresistas de Acción Popular? ¿Ha hecho un deslinde interno debido a que en algún momento esos 6 niños dijeron que eran 9 y en esos 9 incluían a Wilson Soto, incluían a Aragón y a otro más, a partir de la reunión de agosto del año 2021? ¿Usted le puede decir al país de manera clara, así categórica, Luis Aragón no es un niño, Luis Aragón no pactó con el gobierno, no negoció obras con el gobierno para votos, como en el caso, por ejemplo, la confianza para Bellido y otro más? ¿Esa puede ser así de categórica su posición, congresista Aragón? Yo lo puedo decir de manera categórica, mi querido Manuel, dirigiéndome al país, dirigiéndome a través de las cuerdas de Radio Exitosa, a todo el país, que en ningún momento Luis Aragón o Luis Ángel Aragón ha pactado con el gobierno temas ilegales, temas al margen de la ley, temas que estén a favor de la corrupción, ni mucho menos. Por la misma formación familiar que tengo, por la formación espiritual, académica, la enseñanza de mi familia, de mis padres, de ninguna manera. Es más, las reuniones en las cuales yo estuve en el mes de agosto fueron reuniones una o dos a título de grupo parlamentario y de bancada, cuando se nos convocó esa vez a toda la bancada a través del vocero. Esas fueron las dos reuniones que fueron, me parece, a una o dos de bancada. Después no hay en ninguna otro registro, digamos, a título personal, individual, en Zaratea o en otro local ilegal que no merece reunirse, y tampoco en Palacio de Gobierno, ni mucho menos. Bien. Entonces, no ha existido absolutamente nada. Yo sé que ha salido una relación incluso en caretas de 16 posibles nombres de diferentes bancadas. No está tampoco ahí mi nombre. No estoy inmiscuido dentro de la investigación de la Fiscalía de la Nación. Yo, si tendría algo que ver, tendría que estar en esa investigación. ¿Por qué me tendría que separar a mí como parlamentario? ¿Qué corono privilegio tengo? No estoy dentro de esa investigación. Sin embargo, considero que la Fiscalía de la Nación haga su trabajo y caiga quien caiga. La Fiscalía de la Nación, confiamos en ese trabajo que pueda hacer con objetividad, investigando a parlamentarios, a funcionarios, ministros de alto rango, de acuerdo a lo que tiene que hacer la Fiscalía de la Nación. Bien parlamentario. Haga su trabajo y eso se tiene que respetar. Usted dice que no es prioridad la vacancia en el adelanto de elecciones. ¿Qué opina de las mociones de censura e interpelación? Hoy día, por ejemplo, va Willy Huerta, se habla ya de una moción de censura contra Génera Alvarado y se cita también para los siguientes días al ministro de Agricultura, Andrés Alencastre. ¿Cuál es su postura? Yo quiero precisar ahí que en el tema del adelanto de elecciones o de la vacancia presidencial, si bien no es la agenda inmediata que necesita el país, pero no estoy diciendo que no se tenga que discutir. Tiene que discutirse ya. Y si se está empezando a discutir ambos temas, digamos, y sobre todo el proyecto de ley que de adelanto de la Comisión de Constitución, que se empiece a discutir, no vamos a poner trabas ni obstáculos, ni cortapisas, ni mucho menos. Tiene que empezarse a discutir, pero eso no puede ser un proceso, digamos, que uno ingresa, digamos, al Parlamento, creo yo, no inmediato, para que mañana sea, o pasado el adelanto de la vacancia. Eso es un proceso, por supuesto, nos gustaría muchas veces las cosas inmediatas o rápidas. Esto tampoco significa que uno tenga que aferrarse al cargo, ni mucho menos, solo esa precisión. En el caso del ministro Heider Alvarado, bueno, yo creo que ahí las cosas, digamos, están en función a que, y lo dije también, tenga que renunciar el ministro. Si no lo va a hacer el ministro, probablemente dar un paso al costado, que creo que hubiera sido lo mejor,
Entonces, yo estoy de acuerdo que tenga que ser censurado, y lo dije ya hace algunos días en los medios, no puedo cambiar mi posición, punto de vista, bueno, por todas las circunstancias y las confesiones de mucha gente, testimonios y gente que son colaboradores pues eficaces. Lo mejor sería que el ministro Alvarado dé un paso al costado, ¿no? Y eso yo lo digo a título también individual o personal, ¿no? La bancada tomará su posición, pero al margen de eso yo siempre lo he dicho. Existen ya muchas situaciones sospechosas y este es un proceso político, el de la interpelación y la censura. Pues no es un proceso judicial donde tengan que haber ahorita pruebas exactas, pero siendo un proceso político, ¿no? Entonces estamos inmersos ahí y yo creo que ya no debería estar al mando de la cartera de transportes, ¿no? ¿Lo mismo aplicable para Willy Huerta del Interior y Andrés Alencastre para Desarrollo Agrario? En el caso del ministro Alencastre de Desarrollo Agrario, este proceso de firmas está todavía en plena elaboración. Yo no podría decir lo mismo de Alencastre, del ministro Alencastre. Yo creo que ahí, digamos, si bien es cierto, hay todo un problema de los fertilizantes, la urea, los plazos que se han vencido en exceso y todo esto, pero yo creo que hay que escucharlo primero al ministro Alencastre. Todavía no podría decir ya. Y a propósito de escuchar, ¿han escuchado ya los descargos de María del Carmen Alba en el proceso disciplinario interno de Acción Popular? El proceso disciplinario interno dentro de la agenda de orden del día no se ha tocado ese punto. Si bien estaba agendado, pero se tiene que agendar para la próxima reunión. No se tocó el tema en vista de que la bancada tuvo prioridad en ese momento para ver el tema. Pues, o sea, siguen alargando el tema de María del Carmen Alba. Respecto a María del Carmen Alba no hay nada, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Está agendado con el tema de María Carmen Alba, se tenía que tocar el día de ayer en la reunión de bancada, no se priorizó porque se priorizó, digamos, este tema. ¿Para cuándo queda entonces la mesa directiva? ¿Para cuándo queda la siguiente reunión? La siguiente reunión está agendada para el día lunes, ¿no? Porque las reuniones de bancada últimamente se están convocando para los días lunes de cada semana. Y ahí sí se tocará el tema María del Carmen Alba. Existe una reunión extraordinaria antes, pero oficialmente entiendo para el día lunes de la semana que viene. Okay. Bien, esperamos noticias. Gracias, Luis Aragón, candidato a la mesa directiva por Acción Popular.